Ana Gracia, Pablo Lola Farga, estáis detrás de la iniciativa Esto no es un museo. Empezó siendo un programa de radio, en Radio Topo, ¿verdad? Y luego ya ha derivado a un podcast, imagino que por evolución natural también. Contadme un poquito en qué consiste, cuáles son los contenidos de Esto no es un museo. Yo creo que la filosofía se puede definir en una frase que tenemos, y es que la cultura en Aragón no nos importa un bledo. Y claro, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es cultura y qué no? Eso para empezar. Y no sé, realmente no hay ningún filtro. O sea, evidentemente tenemos criterio artístico y tenemos que tener una idea fija para el programa. Pero bueno, creemos que se están haciendo cosas muy interesantes y que merece la pena hablar de ellas. Creo que compartís una misma idea de lo que es la cultura, el arte, ese menos es más, ¿no? Que también os lleva muy a gala. ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo entráis en contacto? ¿Y cómo decidís dar este paso adelante, crear un podcast, un programa de radio? Pues precisamente nos conocemos en un curso sobre didáctica del patrimonio. Los dos hemos sido siempre muy, muy disfrutones, ¿no?, de la cultura que hay aquí, y dijimos, bueno... Yo quería hacer un programa de música de Aragón. Y claro, empezamos a hablar de cultura, museos, y digo, pues es que de eso no se hace absolutamente nada. Y me parecía interesante. Entonces, pues quieras que no, la bola se fue haciendo más, contactamos con Radio Topo, nos dejaron, ya está. Empezamos ahí a desarrollar un programa de una hora, en el que claro, teníamos que acotar los contenidos a esos 60 minutos, ¿no? No podíamos pasarnos, entonces teníamos que tenerlos como muy controlados. Y después llega la pandemia, llega el hacer las cosas desde casa, y esta adaptación al podcast pues nos gustó y decidimos que además había tanto contenido, ¿no?, que realmente igual podíamos segmentar y crear como varios podcasts dentro de lo que es Esto no es un museo. Al igual pues que un periódico, por ejemplo, que tiene sus secciones, pues entrevistas, reportajes, pues nosotros hacemos lo mismo, pero diferentes podcasts. Uno de charlas, que es el que llamamos El Capazo, otro que es el de El Chafardeo, que es un poco de noticias, eventos culturales, pero siempre hablando con las personas que lo organizan. Y luego tenemos también que tenemos... La reviews, nuestro punto fuerte. Al final pues vamos a ver exposiciones y hacemos una pequeña reseña, ¿no? Comentamos dando pequeñas pinceladas para que luego pues eso también cree interés a las personas en ir a verlas. Habéis hablado de Chafardeo, de Capazo, creo que la newsletter se llama Turra, ¿no? Es todo con un sello muy aragonés, un poquito somarda incluso. Claro, realmente la idea es, pues ya que tenemos mucho valor aragonés, además nosotros la lingüística de Aragón nos gusta mucho, y sí, realmente es reivindicar a Aragón de diferentes formas, pues una de ellas es a través de los nombres. No sé si pensabais que en Zaragoza, en Aragón, había tanta actividad cultural, o habéis también descubierto grandes talentos debajo de las piedras. Y, bueno, de hecho yo hasta hace 3 años... no conocía ningún museo en Zaragoza. O sea, ha sido un cambio radical de no ver nada a, en 2 años, hacer 100 reviews, que es una pasada. Pero también yo creo que es algo positivo, ¿no? De decir, es un descubrimiento personal, porque por la primera vez que fuimos al centro de historias y demás, pero ya no te lo quedas solamente tú, sino que los demás también se lo cuentas, que yo creo que es un poco la finalidad también de Esto no es un museo. También es importante la música en el programa, ¿no? La banda sonora, que tiene también etiqueta aragonesa. ¿Quiénes suenan? ¿A quién se escucha en Esto no es un museo? Pues a ver, de música hablamos con la gente de Tatabun Records, que es un sello aquí afincado en Zaragoza, sello colectivo, y entonces hablamos con ellos y dijimos, oye, ¿podemos utilizar la música? Sí, la podéis utilizar, y es lo que utilizamos hasta ahora. Entonces utilizamos canciones de El Brindador, canciones de Sheriff y canciones de Casi Reptil. Estoy pensando que no os he preguntado todavía por el título, ¿no?, el programa, el Esto no es un museo, que sospecho que es un guiño a Magritte. Es efectivamente eso. Bueno, queríamos hablar de museos sin que fuese esa idea de museo que aún se tiene, ¿no?, de un espacio que al que solo igual entren algunos, sino que sea algo mucho más cercano. Y bueno, la referencia a Magritte, como además amantes del surrealismo, y René Magritte es, bueno, ya es genio considerado, pero nos gusta mucho, y fue así de simple, no sé, sí. Esa idea clásica del museo igual a veces es disuasoria, igual como que asusta o distancia. O... Sí, realmente un poco la idea es dar vida pues, a estos espacios, el intentar acercar, pues ya que intentamos acercar la cultura, qué mejor que intentar acercar la cultura de unos espacios enormes, con muchísima riqueza, a los que la gente pasa por delante o no sabe dónde están o no quiere entrar. Entonces, ¿cuál es vuestra formación? ¿De qué mundo, de qué universo viene cada cual? Bueno, yo en mi caso vengo de educación, de primaria, magisterio primaria, y bueno, ella de historia del arte, que es la que tiene el núcleo de Esto no es un museo realmente. Sí, un poco la que le atrajo a los museos, ¿no?, que has dicho antes, y sí, yo creo que de ahí viene esa, sobre todo el darse cuenta de la cantidad de cosas que hay,
que nos están poniendo en valor, que yo creo que era una frase de las que más se han repetido en mi carrera, poner en valor las cosas que hasta que no se ponen en valor... Ese valor que es el leitmotiv de esta noche, ¿no? Eso es. En Zaragoza siempre hay muchas cosas, es lo que estamos hablando. También las había durante la pandemia, durante el confinamiento, que nos tocó quedarnos en casa. ¿Qué hicisteis, ¿no?, para poder dar continuidad al programa? Bueno, ahí realmente lo que hicimos es, ya que no se pudiera ir a la cultura, acercar la cultura a casa, ¿no? Intentar pues hablar con la gente que sobre todo pues lo estaba pasando mal a nivel cultural, porque no podían hacer absolutamente nada, pues se podían dedicar a pintar, pero no pintaban porque la cabeza no tenían para pintar o hacer música y demás. Y entonces conseguimos que 50 personas aproximadamente del mundo de la cultura hablasen con nosotros durante media hora, creo que era a las 7 de la tarde, justo antes de los aplausos, que alguno coincidió, que de hecho estábamos hablando con Juan Aguirre de Amaral, porque empezamos a hablar. Y me acuerdo que había mensajes de, eran las 8:01, dejad de hablar, que hay que aplaudir. Que salir al balcón. Sí, sí. Y luego pues con las bandas de Aragón, que la verdad es que estamos muy agradecidos. Es un poco la idea. ¿Esto se refleja también en los anuarios, que hacéis un poco de balance de sí, cómo ha ido el año? Sí, realmente una de las ideas es tener una excusa para hablar de exposiciones y sobre todo intentar potenciar que la gente vaya a más exposiciones, pues porque tal como está montado todo, pues todos los medios a final de año tienen un mejores discos, mejores películas, mejores cualquier cosa, pues mejores exposiciones también. Que no decimos que la que más nos ha gustado a nosotros sea la mejor, pero es una excusa pues para que la gente pues se sienta un poco atraída y diga, ah, pues la vi, me gustó, igual la cuarta que habéis puesto me gustó más, pero realmente es una excusa para hablar de museos, porque es que de exposiciones tú te vas al parque y no vas a escuchar a nadie hablar de museos. De fútbol igual sí, de museos no. Estás escuchando Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo Lafarga.